Sí, viene, no te pares, o sea. ¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a un vlog más de Pegatólico. La pasada semana estuvieron viendo la primera parte de este vlog, que lo tuvimos que dividir en dos partes porque duraba mucho. Así que en el vlog que van a estar viendo en el día de hoy será sobre el cumpleaños de nuestro sobrino y el resto de los días de nuestro viaje a Palm Beach, Florida. Así que este vlog de Pegatólico acaba de comenzar. Bueno, ahora sí, llegamos al cumpleaños, ya nos bajamos y estamos caminando hacia el apartamento para con todos los paquetes, los regalos y todo. Parece que son un regalo como para 10 niños y son más que dos. ¡Sorpresa! ¡De hecho! ¡Él no había visto a Mari! ¡Buenas tardes! ¡Hola! Los regalos. ¿Qué es eso, Yechua? Unos dinosaurios. Qué lindo. Qué linda. ¿Cómo hace ese carrito? ¿Cómo hace? ¿Eh? Mira para acá. Mira qué lindo el nene. Así hace. Año feliz, cumpleaños feliz y que cumpla muchos más. Canta cumpleaños, mira, me canta. ¡Rico! Están todas las niñas jugando, pintando. ¿Verdad que sí, Niavi? Pintando, mira qué bien. Y acá tenemos las dos otras nenas pintando, compartiendo. Las dos hermanitas. Compartiendo un mismo dibujo para pintar. Están ahí pintando a Mayenta. Yo no sabía que estos marcadores existían. Yo tampoco. Bueno, cuando éramos chiquitos nosotros no existían. Buenos días, ya es domingo y voy corriendo para el desayuno para poder llegar a tiempo a misa. Así que vamos a ver dónde está el desayuno. Estamos en la iglesia Nuestra Señora de los Apóstoles, Nuestra Señora Reina de los Apóstoles. Esta parroquia nosotros la grabamos para The Road Trip con Jesús hace unos meses, así que si quieres ver todo eso, está en nuestro canal de YouTube. Les voy a enseñar por encimita un poquito de la parroquia para que ustedes la vean aquí. Intentar grabarles un video aquí. Llevo como 15 minutos sentado aquí en este banquito, cogiendo un poquito de sol. Está como a 60 grados la temperatura y nada, estamos aquí en el sol. Salí un poquito, un ratito, a despertarme porque acabamos de comer tacos. No se los enseñé, no los grabé,
pero comimos unos taquitos, ¿verdad? Comida mexicana. Y estaba bien rica. Bueno, por lo menos mis tacos estaban buenos. Y nada, salí a ver si me podía despertar porque me estaba quedando dormido en la silla. Y nada, ahora vamos a regresar. Ya me puso oscuro. Ahora vamos a regresar al apartamento de mi prima para compartir con los nenes otra vez. Porque ya mismito tenemos que llevar a Enid al aeropuerto. Y porque ya se va hoy. Nosotros nos vamos mañana. Ella se va hoy. Hoy es domingo. Y vamos entonces a llevarla ya mismito para el aeropuerto. Así que vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí, en el apartamento. ¡Tío! ¡Tío! ¡Burbuja! Mira, cuidado si lo viene el potente. Más burbuja, más burbuja. Es automático, yo lo cierro y él. Bandido, ven acá, mira. Mamá. Explótala, mamá. Hola. 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 Tiene que decir nada, que volveré. volveré. Sí, fue muy corto, pero ni modo, hay que regresar a la realidad. Viaje, pero al fin hay que regresar a la realidad y a la faena. Dale, pues váyase, que va con el tiempo contado. Que vaya bien. Ya es domingo por la noche, y estamos aquí en Texas Roadhouse. Esperando para comer. Esto es pues un sitio de mayormente de steaks y de sí, de churrasco y comida así, hamburgers y todo lo demás. Así que estamos esperando, llevamos como 10 minutos esperando aquí y ya mismito nos llaman para poder entrar a comer. Buenos días por la mañana, ya hoy es lunes, último día de estar aquí en la Florida y estamos bajando para ir al desayuno, así que vamos para allá. De verdad que nos las hemos estado pasando muy bien en este viajecito de 4 días solamente. Hemos estado compartiendo con nuestra familia, sobre todo con nuestros sobrinos que cumplieron 2 años, y pues nada, estuvimos, ¿verdad?, compartiendo con ellos en su cumpleaños. Y ellos de verdad que estaban súper felices de que nosotros estuviéramos acá visitándolos. Y nosotros súper felices, ¿verdad?, también de que ellos pudieran disfrutar de su cumpleaños. Así que este viaje ha sido corto, pero todavía no acaba. Así que vamos a ver qué estaremos haciendo hoy antes de regresar a Puerto Rico. Así que sigue viendo este video. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, hazlo ahora. Hay un botoncito rojo que dice subscribe o suscribirme. Y aparece una campanita de notificaciones. Así que presiona ambos botones y síguenos, ¿verdad? Síguenos a través de las redes sociales. Yo estoy súper asfixiado porque estaba subiendo las escaleras y hablando con ustedes a la vez. Así que voy a respirar para el cuarto y a recoger mis cosas. Ya nos despedimos de la habitación. Estamos aquí con las maletas, ready para coger el ascensor y bajar a hacer el checkout. Llegó el momento de irnos a la realidad. Nos vamos a la realidad nuevamente. Pero todavía nos falta como que un par de horas para irnos. Sí, nos falta ir al shopping todavía. Todavía no hemos ido al shopping. Pero hemos ido a todo el tri. No vamos a ir 5 veces. No vamos a ir 4. No vamos a ir otra vez. No, por favor. Ya. Ya no nos cae más nada en las maletas. Nos metimos al mall. Y salimos con paquetes. No sé dónde los voy a meter porque ya la maleta está full y lo único que me queda es la mochila. Y no sé, la voy a tener que llevármelos así en la mano. Y ahora voy de camino a buscar a mi mamá y a mi hermana, que no sé dónde están. Vamos a ir por aquí a ver si las encontramos. Nada, ya después de aquí vamos a ir a comer a casa de mi tía, a ver a los nenes nuevamente, para luego salir hacia el aeropuerto. Nena,
Sí. Y a la cámara. Cama. Cámara. Cama. Cámara. Cama. A cama. Cami. Tortillas con papa. Y estos dos. ¡Mami! Muy salada. Pégale uno a tío. Mira, Niavi, pégale uno a tío. Mira, sí. Bueno, ya llegamos aquí al aeropuerto de Fort Lauderdale. Vamos rumbo a pasar una de las maletas para echarlas a correr. Y luego pues entonces estaremos entrando por TSA para hacer nuestro embarque hacia Puerto Rico. Estamos aquí con la maleta. Ha sido un éxito comprarme esta maleta porque no he tenido que cargar nada más, simplemente la mochila. Mientras les voy a explicar un poco de mi proceso cuando paso TSA. Yo no sé si en algún momento se lo había explicado en alguna otra ocasión, pero el proceso de pasar por TSA para una persona con diabetes que tiene microinfusora de insulina es el siguiente. Yo tengo TSA pre-check, que es lo que pues no me tengo que quitar zapatos ni nada, no me tengo que quitar correa ni nada, pero si me quiero hacer un pat down, para que me no poder pasar, porque no puedo pasar por los es que el escáner de rayos X, y por precaución ni por el detector de metales, ellos lo que hacen es que me hacen un pat down, que es un chequeo manual. Me van tocando por todo el cuerpo para verificar que no tenga nada, y para eso si me tengo que quitar los zapatos, si tengo que esperar un poco más, y las personas que me van acompañando tienen que encargarse de mi paquete, de mi maleta y de mi todo. Algo más que... Bueno, nada, me hacen el chequeo, después me hacen el test en las manos para verificar que no tenga ningún narcótico. Y ya después de eso, pues puedo continuar mi camino. Pero eso se puede demorar un poquito, por lo que yo les recomiendo a las personas que tienen diabetes con infusora de insulina o con sensor de glucosa, es que soliciten el pat down, pero también tengan el TSA pre-check o el Global Entry para poder entrar más fácil y más rápido a otros países. No, que no sean pues de Estados Unidos. El TSA Pre-Check es una ventaja, son $100 el Global Entry, que incluye ya el TSA Pre-Check. Eso lo pueden verificar pues, en la página oficial de Global Entry. Y nada, si tienen alguna preguntita, pues lo dejan por ahí en los comentarios. Igual nuestras redes sociales nos pueden escribir y nosotros con mucho gusto le estaremos atendiendo siempre y cuando tengamos la respuesta. Así que si no tenemos la respuesta, pues la buscamos o usted se encarga, ¿verdad?, de ese proceso. Mientras esperamos a que sea la hora de abordaje, que ya en unos minutos estaremos abordando nuestro avión para regresar a Puerto Rico. Así que nada, ya les mantenemos al tanto de cualquier cosa que suceda. Pero por lo pronto, pues nada, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y síganos en todas las redes sociales como Pegatólico. Por ahí nos mantendremos en comunicación. Esperando para entrar al avión y pues nada, hay fila. Ya estamos sentados en el avión y una estrategia para cuando no está el vuelo lleno es tomar ventanas con los otros asientos libres para que puedan dormir, se puedan estirar y echar los pies hacia atrás, así que un plus para mí. En el que vamos a estar posiblemente hasta una hora de espera para poder despegar. Esto nos pondría llegando a Puerto Rico en 3 horas desde ahora. Como dije, el capitán nos ha mencionado que esto es gracias al lanzamiento del cohete. Aquí sentados por una hora más hasta que lancen el cohete. Ni modo. No sé cuánto tiempo después estamos a punto de despegar. Ya lanzaron el cohete ese y vamos a despegar. Ya es de noche, les voy a enseñar un poquito.
ahora.